Buenas tardes, mamá. El pastor como que ha pasado por nuestro lugar, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios que podemos reunirnos en esta tarde. Déjenme por lo menos mencionarles algunas de las cosas que vamos a tratar en esta ocasión. No es específicamente que yo produje el material únicamente, ¿verdad? Déjenme hacer una confesión y una aclaración. Su servidor ha estado enseñando en Andrews por los últimos 5 años. Y aunque estamos aquí, todavía seguimos enseñando una clase. En enero fue la última clase que fui a Massachusetts en una extensión a enseñar. Entonces, cuando este material yo comencé a compartirlo, era parte de lo que en Andrews se enseñaba como clase de santuario. La clase no es enseñada por un maestro, sino que es enseñada por un grupo de maestros. Así que los que están en la maestría con nosotros saben que cuando compartimos parte de estos materiales es un asunto mío, nada más. ¿Por qué? Porque es un team que enseñaba la clase. Así que hay algunas cosas que yo comparto con ustedes que nadie más tiene en español, no porque no las pueda tener, sino porque fue parte de la clase, del desarrollo. Y por eso el asunto de copyright, usted puede escucharme, hacerlo, compartimos. Y eso explicará por qué tal vez no entregamos el material al final para que todos lo tengan. Por lo más importante es que está en la Biblia, y eso que vamos a hablar. Todo lo demás es añadidura, ¿verdad? Por lo más importante es que vamos a la Biblia. Entonces déjenme explicar esto. ¿Cuándo fue el último tema del juicio que usted escuchó? ¿Cuándo fue? ¿No predicaron entonces en la conferencia ahora? Ahora las conferencias no predican del juicio para que la gente venga más. Ok, pero generalmente yo recuerdo cuando yo era bendita, ¿verdad? De eso que no cambian, ni de día ni de noche, ¿verdad? El juicio era parte de la campaña que nosotros hacíamos. Así que era normal escuchar este tema en la iglesia. Y es real que si el predicador anticipaba que iba a hablar del juicio, necesariamente la gente no estaba muy motivada a ir al otro día. Porque al fin y al cabo, ¿a quién le interesa eso? Si al fin y al cabo todos somos culpables, ¿me entienden? Si nosotros acá, al igual que cualquier otra cultura, el asunto de la corte, como que eso no es para nosotros, ¿verdad? Yo no recuerdo, yo me crié en Villa de los Apáceos, como dijo el pastor, es el pueblo pintoresco de Santiago Rodríguez, y yo me crié frente al juzgado de paz. Así que imagínese usted, todos esos shows que pasaban ahí, yo no tenía que ir, yo lo escuchaba. Porque era literalmente mi casa y, como decía, al frente estaba el juzgado de paz en esa época. Así que ya usted sabe, entre alguacil y acusados, cómo se armaban en pleitos en plena corte muchas veces. Así que la corte no es un ambiente motivador, por decirlo así. Pero en Estados Unidos me tocó ir una vez a corte. Yo me hice nada malo, no se crea. Lo que pasó es que usted va a corte ya por cualquier cosa, en el sentido que alguien me chocó y entonces yo tenía que ir a corte como parte del proceso. Así que cuando fuimos a la corte, yo fui tranquilo porque yo no tenía nada que perder, yo era inocente. Así que la persona culpable no apareció y el juez cantó veredicto, yo gané el caso en ausencia. Así que imagínense, bien fácil así. En contumacia. Pero al fin de cuentas, estos temas de corte a nosotros nos gustan. Y yo voy a explicar cómo eso ha afectado para nosotros entender el mensaje del juicio en el santuario. ¿Estamos claros? Entonces, como nosotros rechazamos cualquier idea de juicio, eso no es la excepción cuando hablamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos con esa mentalidad. Entonces, nosotros estudiando, lo que vamos a estudiar esta tarde, yo les voy a pedir, ¿verdad?, que usted haga una práctica que yo le digo a los muchachos en el salón. Cuando nosotros leemos la Biblia, es difícil que no la leamos desde nuestra perspectiva. ¿Ok? Nosotros vamos a la Biblia con nuestra perspectiva. Y eso tal vez Dios usa la Biblia para hablarnos a nosotros en las diferentes circunstancias que estamos. No obstante, para nosotros poder entender la Biblia, no podemos ir con nuestras presuposiciones, porque eso no ayuda. Entonces, algo que nosotros vamos a hacer esta tarde como a manera de práctica, esto no es un sermón, ni un conversatorio, ni un seminario, en el cual se puede levantar la mano, opinar, preguntar,
si tiene que ir al baño usted va, no me pide permiso a nadie, siéntase libre, y yo voy a tratar de dar algunos recesos para que usted se levante, respire y vuelva bien. Si no hay presión de tiempo, pero claro, ustedes pueden seguir hasta mañana, yo voy a las 6. ¿Sí, pastor? Así que esté claro, vamos a aprovechar el tiempo al máximo, como podamos. Entonces, cuando usted escucha esta palabra juicio, realmente, ¿qué es lo que evoca nuestros pensamientos? Sí, póngase a pensar, honestamente. Ok, yo quiero que usted sea honesto esta tarde. ¿Cuáles son tus primeros sentimientos? ¿Cuál es tu primera reacción? Si somos honestos y no comenzamos a hacer teología, si somos honestos, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Lo primero que es? Temor. No sabes. Eso es lo normal. Temor puede ser el primer sentimiento que viene a nosotros. Y ustedes podrán recordar a esa chica, ¿verdad? ¿Recuerda a esa muchacha? Se puede ver más o menos. Tal vez uno no la conoce mucho. Claro, ella no es del barrio, ¿verdad? La Florida, ¿recuerdan lo que pasó, verdad? Un par de años atrás. Anthony, Casey Anthony, fue un caso que se televisó por más de un mes, duró el caso de ella, 33 días para ser específico. Y ustedes escucharon tal vez, es uno de los casos del siglo. ¿Por qué? Porque no solamente la atención internacional que atrajo, sino las expectativas que habían en ese caso. Y claro, alguien de apellido Bain, que no tiene ninguna relación conmigo, ganó el caso, ustedes saben. Y a la muchacha que se le acusaba del asesinato de su niña de 2 años, es un caso muy complicado, pero la mayoría de la gente esperaba que Anthony Casey fuera puesta en la silla eléctrica o que recibiera la inyección letal, porque todo parecía indicar que ella era la culpable del caso. Pero este abogado Wines hizo un trabajo magistral, de tal forma que dejó con la boca abierta a todo el mundo y ganó el caso, y ella fue declarada inocente, increíblemente. Así que su caso es un caso del siglo, por muchísimas razones. Pero ustedes se pueden imaginar qué estaba pasando por la mente de esa chica cuando ella estaba allí en la corte. Todas las cosas que usted se puede imaginar, ella no veía, humanamente hablando, escapatoria a su situación. Así que ella sabía por experiencia, podía explicarle a cualquiera qué significaba temor con una expectación de condenación. Porque eso es lo que sigue. Usted tiene temor, condenación, ¿y qué viene? Un castigo. Para ella era capital. Si ella era declarada culpable, era capital. Pena capital que se le va a aplicar. Porque la Florida es uno de los estados que la aplica. Destrucción y finalmente, ¿qué? Muerte. Así que póngase usted a pensar, con este combo de ideas, ¿a quién le gusta estudiar este tema? Todavía hay algunos valientes, ¿verdad? O que tienen una idea diferente. Pero mira qué ocurre. Esto en sentido general es nuestra descripción de cualquier proceso judicial. Póngase a pensar. ¿Quién va a la corte a sonreír a no ser el juez? Nadie, ¿verdad? Nadie, no es agradable. Entonces, este es el cuadro que nosotros aplicamos cuando estudiamos el tema del juicio en la Biblia. ¿Entendemos? Es desde esta perspectiva que nosotros por años en la iglesia hemos estudiado el tema del juicio. Así que nosotros no creemos en el infierno eterno, ¿verdad? Ni creemos en el purgatorio, ni los católicos creen en el purgatorio ya, porque la iglesia oficialmente retiró la doctrina. No obstante, aunque no creemos en el infierno como algunos hermanos por ahí, ni en el purgatorio, algunos predicadores son expertos usando este tema, dice, para interesar a la gente en la iglesia, que todo el mundo camine derecho. ¿Por qué? Porque quieren creer que temor, la idea de que hay que rehuir el castigo de Dios, hay que evitar la condenación, y entonces se ha sembrado en la iglesia un sentimiento que no es lo que la Biblia proyecta. Y eso es lo que queremos explorar en esta tarde con ustedes. Entonces, el elemento común de todas estas emociones, ¿qué es? ¿Estas emociones son negativas o positivas? Negativas. Así que imagínense usted, con estas ideas negativas, la inspiración para estudiar esta doctrina no es mucho. Pero en esta tarde, yo quiero que todos nosotros lleguemos a una conclusión clara, basada en lo que vamos a estudiar.
Y yo voy a anticipar algunas ideas, tal vez te va a pasar conmigo algunos slides, no tengamos que leer necesariamente. Pero lo voy a hacer claro desde ahora. Dios no necesita organizar un juicio para condenarnos. ¿Qué dije? Dios no necesita organizar un juicio para condenarnos. Porque si es por nuestra condición, el juicio está de más. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Así que yo necesito que usted piense conmigo, y esto es lo que está en la Biblia. Si Dios organiza un juicio, no es porque Él está buscando condenarnos, sino porque Él está buscando salvarnos en ese proceso judicial. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, si el propósito fuera condenarnos, el juicio está de más. Ahora, si el propósito es demostrar al universo cómo su gracia está trabajando en mi vida y sembrar ese convencimiento en todas las criaturas del universo, entonces el juicio es más que válido. Gloria. Y eso es lo que yo quiero preguntarte en esta tarde. ¿Qué es lo que la Biblia realmente nos enseña en este contexto del juicio? Tal vez ustedes no vieron la noticia, pero en Estados Unidos, muchísimos casos que pasan. Este chico, ¿verdad? Humberto Lael, en julio del 2011, fue condenado en Texas. Y fue un caso que atrajo mucha atención internacional. ¿Por qué? Él era, si mal no recuerdo, el primer ilegal que Estados Unidos estaba ejecutando como pena capital. Y eso era un asunto serio. Porque se le aplicó una pena capital a alguien que no tenía ningún estatus en el país. Y Obama intercedió en la Suprema Corte de Justicia para que se le buscara la vuelta y no se llevara ejecución. Pero Texas lo ejecutó, chico. Lo ejecutó. Independientemente de que Obama, México hicieron todos los trámites del lugar, ejecutaron al chico. Entonces eso trajo mucha atención, porque no es normal que en Estados Unidos se aplique pena capital a alguien que no tenga residencia en ese país. ¿Me doy a entender? ¿Pero qué ocurre? Este chico era culpable. ¿Qué hizo este chico? Violó a un adolescente y después la mató. Y eso fue probado. ¿Ok? Eso fue probado. Entonces en Texas se siguió su expediente y al final se ejecutó un muchacho. Pero como yo mencioné, humanamente hablando, todos somos pecadores. Humanamente hablando, todos estamos del lado del banquillo de los acusados. ¿Ok? Si nosotros recibiéramos un juicio basado en nuestros actos, puede ser que nuestra consecuencia sea similar a la de Humberto. Sin embargo, como mencioné, necesitamos ver por qué Dios organiza este juicio. La Biblia nos dice: por cuanto Dios ha establecido qué cosa, un día en el cual ha de juzgar quién, al mundo entero. Yo ahora voy a comenzar a hacer ejercicio con usted. A ver, estamos despiertos, David. ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a decirle a Dios un día en oración: búscame, Señor, ahora mismo, búscame ya no aguanto, búscame? ¿Ustedes lo ven así? No. ¿Usted no lee la Biblia entonces? Pastor. Este lado dijo que no. De este lado. ¿Cuántos de ustedes han orado al Señor? Señor, haz justicia conmigo ya. Ya. Acábame este problema. ¿Ninguno? Ay. ¿Usted no lee la Biblia entonces? Eso no es misericordia de mí. Señor, tú eres la misericordia, hazte algo conmigo. Así es que hablamos a Dios. Lean conmigo lo que dice la Biblia. Júzgame. Oh Dios. No repitan lo que yo digo ahora. Júzgame. Después de mí, júzgame. Oh Dios. Y defiende mi causa. Y defiende. Esto es el salmista hablándole a Dios. Júzgame, oh Jehová. ¿Cómo? Eso es lo que el salmista.
la izquierda. Júzgame, oh Jehová. Este hombre como que tiene otra idea de juicio, ¿verdad? ¿Será la idea negativa que nosotros tenemos de temor, condenación, muerte, destrucción? ¿Será esa la idea del salmista? Salmo 43.1, un texto más. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová. Salmo 7.8. Otro salmo. Júzgame, oh Jehová. ¿Ustedes creen en la Biblia, verdad que sí? Pues comiencen a orar hoy diciendo a Dios, júzgame, oh Jehová. ¿O tienen miedo de decir eso? Soberbio, dile la verdad. Este señor necesita, hermanos, óigame, uno de los objetivos de este seminario es que al final usted termine orando, júzgame, oh Jehová. ¿Ok? Entonces yo necesito que usted entienda esto. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Ayúdenme. Cuando el salmista escribió este salmo, ¿habían jueces en Israel, sí o no? En cantidad, ¿verdad? Los jueces y los abogados siempre los tendréis, ¿verdad? Entonces yo le voy a preguntar, ¿cuál era la función principal de un juez en la época que el salmista, o en la época antigua de Israel? ¿Cuál era la función principal de un juez? Ok, usted toma a Débora, si usted quiere, jueces 5, ¿verdad? ¿Qué hacía Débora? Débora se sentaba abajo de la palmera y todo el mundo sabía que tenía su oficina establecida. Y todo el mundo iba a Débora con los problemas grandes y chiquitos y ella aplicaba justicia. ¿Qué más hacían los jueces? Investigaban también. Investigaban al uno, le llevaban la evidencia, ya ellos sorteaban y daban un veredicto. ¿Qué más? Bíblicamente hablando, ¿qué más hacían los jueces? La función principal de un juez, dicho sea de paso, no era juzgar. Les voy a explicar esto. ¿Qué? La principal función de un juez la voy a ilustrar con uno de los jueces de Israel. ¿Ustedes se recuerdan de un juez que se llamaba Sansón? ¿Recuerdan a Sansón? Sansón era un muchacho igual que tú y tú. ¿Qué hacía Sansón por el pueblo de Israel? Libertó al pueblo de Israel. Salvó, ayudó, vindicó, defendió, hizo lo que nadie podía hacer: pelear contra los filisteos, ganar el pleito y decirle ya, ustedes son libres. Entonces, escuchen lo que voy a decir. Bíblicamente hablando, la principal función de un juez era salvar los casos que nadie más podía salvar. ¿Quién resolvía el caso de la viuda? El juez de Israel. ¿Quién defendía el caso de los huérfanos? El juez de Israel. ¿Quién ayudaba al pobre desvalido? El juez de Israel. Así que yo necesito que usted comience a cambiar el disco y a darle un poquito de grados hacia el lado positivo y a comenzar a sacar un poco occidente que tenemos en nuestra cabeza, que es con lo que leemos la Biblia, con el temor, condenación, y comenzar a ver el cuadro de la Biblia. El juez en Israel era una figura de salvación. ¿Usted no sabía esto? Sí, sí, usted lo sabe. Lo que pasa es que estamos tan invadidos por la cultura que cuando pensamos en un juez nos imaginamos un hombre con una peluca, ¿verdad? Que no tiene cabello blandonado, eso no es una peluca y una cosa grande que se pone, y esa es la imagen que tenemos. Sin embargo, desde la Biblia, este es el cuadro con el que Israel se formó, y por eso es que el salmista puede decirle a Dios, júzgame, oh Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Resuelve mi caso, perdona mi pecado, dame una oportunidad, ayúdame, Señor. Pero la frase que aparece ahí es, júzgame, porque ese es el concepto bíblico de juicio. Si yo voy a Jehová y pongo mi caso en su mano, mi caso es ganado, porque Jehová es el juez de toda la tierra. Eso es lo que le dijo Abraham a Dios. Y el juez de toda la tierra no sabe hacer lo que es justo. Eso es lo que significa salvación. Eso es lo que significa justificación.
Y ese es el contexto en el cual nosotros necesitamos entender esto. Júzgame, oh Jehová, otro Salmo 26:1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en quién? En Jehová. Entonces, si yo confío en Jehová sin titubear, pongo en él mi confianza, ¿a quién tengo que temer? A nadie. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Entonces es en este contexto que necesitamos entender lo que la Biblia nos está explicando del caso juicio. Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de Elías, ¿y qué cosa? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Qué es lo que nos está hablando la Biblia del proceso judicial? ¿Es en contra o a favor de los santos? Entonces, ¿cuál es el temor de que yo le diga a Dios? Pues, ¿sabe? No puede haber ningún temor, porque la Biblia misma me esclarece cuál es el objetivo del juicio. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí. Y yo le voy a invitar a que ustedes dicen esto. Digan que está a su lado. Ahora dígaselo más duro. ¿Cuánto duro para ahora? La primera vez para que despertara tranquilamente. Y la segunda vez para que se asuste y no se duerma, ¿verdad? Ok, el paso, el proceso. Ok, yo sé que estamos en una época que si el juez entra nos va a condenar. No, 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 mentira. Miren lo que está, la imagen no se observa tan bien aquí en la pantalla, pero miren lo que yo quiero que usted entienda conmigo ahora. Para yo moverme, usted tiene que entender esto. Te voy aquí, está aquí en la pantalla, miren, igualito. El juicio universal de Dios. ¿Cómo nosotros hemos estudiado este tema del juicio universal de Dios? Tradicionalmente lo hemos dividido en tres partes. Dígame cuáles son las tres partes. ¿Cómo el juicio de Dios lo hemos explicado? El juicio de Dios, primero, hermano Enrique, el juicio investigador. Segundo, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. ¿Ok? Esa es la forma tradicional que nosotros hemos estudiado este tema a lo largo de los años en la iglesia. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres formas, Francisco? Investigador, segundo, durante el milenio y tercero, final. Ok, ok. ¿Estamos claros? Bien, ¿está aquí? Entonces le voy a decir algo para que usted entienda. Lo que queremos hacer esta tarde, resumiendo, es que usted vea una mejor forma de cómo estudiar y compartir este tema con todos. ¿Ok? Porque esta forma tradicional es la que nos ha traído problemas en la iglesia. Eso está bien. El problema es de dónde parte el enfoque del juicio con este enfoque. ¿Dónde comienza el juicio según este enfoque? Ahora, ¿verdad? En el juicio investigador. ¿Ok? El juicio tras venimiento, el juicio durante el milenio y el juicio final. La pregunta es, ¿hay una mejor manera de cómo enseñar y predicar acerca del juicio de Dios? Sí, la hay. Es crucial conectar el juicio divino con la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué debe estar conectado al tema del juicio? La cruz de Cristo. Sí, así como tú lo estás escuchando. La cruz de Cristo. Y yo voy a explicar por qué el énfasis. Este es el evento central de todas nuestras doctrinas. Yo no voy a anticipar mucho. Yo quiero que usted vea acá. Ok. Perdone, pero necesito hacer esto, porque si no, no vamos a llegar a donde quiero llegar. Lea conmigo esta cita de la sierva de Dios. Mire lo que dice ella. El gran sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. ¿Cuál es la verdad central de la Biblia, de nuestra doctrina? El sacrificio de Cristo Jesús. Todas
nuestras doctrinas, dice la sierva de Dios en esta cita, tienen que estar conectadas con la cruz de Cristo. Si usted habla del sábado sin conectarlo con la cruz, esa doctrina es incompleta. Si usted habla del estado de los muertos sin conectarlo con la cruz, esa doctrina va mutilada. Si usted habla del diezmo, de lo que sea, si usted no lo conecta con la cruz, la gente va a recibir un cuadro incompleto. Y ese ha sido el problema nuestro por muchos años. Hemos enseñado la doctrina del juicio sin estar conectado con la cruz de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hemos producido? Temor, miedo, como usted lo quiere llamar, condenación, muerte. ¿De qué hora predicamos mañana del juicio? No voy para allá. La reacción normal no queremos. ¿Por qué? Porque ha existido una desconexión con el centro de todas las verdades, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Más o menos, termino la cita de leerla, como ella dice, a fin, oiga qué es lo que dice ella, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad de la palabra de Dios, llámese doctrina del santuario, como usted quiera colocarla, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. No hay excepción. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Obreros Evangélicos, página 330. Usted puede leer la cita tranquilamente en su casa y ver cómo ella habla. Usted predica de algo, no está conectado con la cruz, no predica. Va a predicarlo, conéctelo con la cruz del Calvario. Porque es en el centro de nuestras verdades. Es ahí que emergen todas las verdades. La centralidad de la cruz es vital. Desde y hacia la cruz del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, más o menos claro hasta aquí. Miren, esto es todo lo que yo pretendo hacer. Este es mi plan de trabajo. ¿Cuántas fases del juicio según lo tradicional existen? ¿Cuántas son? Tres. Juan Enrique, ¿cuál es? Esta gente se olvida la causa. El juicio investigador, revisión del milenio y ejecución la tercera. Eso es lo que tradicionalmente hemos estudiado. ¿Ustedes recuerdan una vez que Pedro fue donde Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quien fue? Y él está buscando una salida positiva. ¿Usted sabe? ¡Hasta siete! Yo llegué hasta siete aquí. ¿Okay? ¿Cuántas fases del juicio vamos a estudiar? Siete. ¿Cuántas? Siete. ¿Cuántas la iglesia ha enseñado tradicionalmente? Siete. ¿Y vamos a estudiar? Siete. Ya empezamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Yo voy a explicar el concepto. El juicio de Dios es una sombrilla. ¿Ok? Es un acto que a través de todas las edades Dios da evidencia y actúa como juez. A través de todas las edades. Es una sombrilla. Esta sombrilla tiene diferentes secciones. Y vamos a decir que la sombrilla tiene siete secciones. Pero toda la sombrilla es el juicio de Dios. Es decir, el concepto de juicio es el mismo. Solo que nosotros vemos los actos de juicio de Dios y lo podemos ubicar a partir de la cruz y hacia la cruz en siete fases diferentes. Y eso es lo que vamos a hacer de forma sencilla. Yo no puedo ilustrar esto exhaustivamente. Yo voy a tomar unos ejemplos de la Biblia para que veamos qué es lo que estoy explicando. Entonces, ¿cuál es la primera fase del juicio de Dios? Son todos los actos divinos que ocurren en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia la cruz, pero ocurren antes de la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Cuál es la
primera fase de luz de Dios? Léale por favor a su vecino eso que está aquí. Léale. El juicio de la vida de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios cuando vamos a analizar el juicio antes de la cruz? Miren lo que dice acá. Esta mañana lo que estuvimos aquí, ¿verdad? Estudiamos por qué creemos que el primer santuario fue donde. En el Edén. Entonces, si el primer santuario fue en el Edén, ¿dónde ocurrió el primer juicio? En el Edén. Eso es lógico, ¿verdad? Porque era desde ahí que Dios juzgaba. Entonces, eso es lo que queremos ilustrar. Lo que estuvimos esta mañana podemos entender eso un poquito mejor, pero no se preocupe, vamos a llegar ahí todos. ¿Por qué Adán y Eva no murieron cuando pecaron? Porque la gracia de Dios fue aplicada a ellos, la cual fluía anticipadamente desde la cruz del Calvario, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue Cristo inmolado? Desde el principio. Adán y Eva no mueren porque ya el Cordero estaba inmolado, destinado, predestinado a morir por el pecador. Ahora imagínense un rato conmigo, ese. Todo es perfecto. Eso es difícil imaginar. Es como usted, un niño que tiene 5 días sin comer, y usted le dice, imagínate mucha comida. Pobre que se va a imaginar. Entonces, para que entendamos, nosotros no sabemos lo que es un mundo perfecto. No podemos imaginar. Pero un mundo perfecto, un hombre y una mujer. Todo lo que tenían, lo tenían. Todo lo que querían, Dios se lo dio. Y usted conoce la historia. Y un día, ¿qué pasó? Pasó lo que no tenía que pasar. ¿Usted quiere ir conmigo de nuevo? A leer nada más unos versículos de esa historia. ¿Qué historia es, eh? Génesis 3:1. Pero pastor, eso lo hemos leído tantas veces. Está bien. Una vez más, hace daño, una vez más. 3:5. 3:5, caí. Estoy adelantado aquí, ¿verdad? 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ok, déjenme hacer este ejercicio mejor. Bueno. Nico, Enrique, Cisno está aquí ahora. Y Nereidovín. Bueno, a ver, voy a hacer la pregunta. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba hablando con la mujer? ¿Eh? ¿Estaba durmiendo con algunos aquí? ¿Dónde estaba este tipo? ¿Está listo ahora para leer el texto? Esa es la pregunta que yo quiero que usted responda mientras yo leo el texto. ¿Está listo? ¿Está despierto? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Arrastraré, eliminar la sección, y así voy a continuar mejor aquí. ¿Y qué le respondió la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos, ¿qué? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿para qué no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, verán, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué cosa? Seréis como Dios, ¿sabiendo qué cosa? El bien y el mal. Y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Y qué cosa? Y dio también a su marido, el cual comió así como ha hecho. ¡Wow! ¿Y ahora qué pasó? ¿Despertaron?
Adán estaba cerca de él. ¿Dónde estaba Adán ese día? Ok, yo sé que lo que han leído patriarcas y profetas, historia de la tradición, están pensando con dos cosas al mismo tiempo ahora, ¿verdad? Ok, yo les voy a hacer una pregunta ahora. Le voy a poner, pongan patriarcas y profetas, historia de la tradición, que es revelación de Dios. Como se tiene que poner el iPad cuando uno vuela, como silenciado y que no se, tú no lo estás mirando. ¿Dónde estaba Adán? Parece que estaba en la ¿Sabes dónde estaba Adán? Es más, le voy a hacer una pregunta. Ustedes los adventistas se despiertan rápido, ¿verdad? ¿Cuántos usan lentes aquí? Bendito soy, Señor. ¿Cuántos no usamos lentes todavía? Benditos somos, algunos. Eso es lo que me decía un amigo mío. ¿Tú terminaste el doctorado y usas lentes? Digo, bueno, gracias a Dios, no uso lentes. ¿Y tú estás seguro que tú estás bien? Bueno, fui antes de venir por acá, hacerme la renovación de licencia, y la mujer me dijo, mire ahí, y dígame lo que usted ve. Y yo comencé a decirle todo lo que llama, pero usted está bien. Digo, sí, gracias a Dios, no necesito ver todavía. Una pregunta que yo le daba, ¿qué tan lejos podía ver Adán antes de entrar al pecado? ¿Ya me entendieron por dónde venía? ¿Qué tan lejos podía ver Adán? ¿Eh? Me sentaba ya en agua, amor. Duermí, quédate bien. Dice la sierva de Dios que él podía ver el proceso de la fotosíntesis de las plantas. La célula de las plantas. La célula de las plantas. ¿Estás despierto? ¿Qué tan lejos él podía ver? Lejos. Ahora viene la pregunta del otro lado. ¿Qué tan lejos podía oír? ¿Están siguiendo? Yo les voy a decir un secreto. La sierva de Dios explica que Adán se quedó trabajando en agua ahí, y que Eva comenzó a caminar ahí, ¿verdad? En agua, ¿verdad? Pero hay algo en el relato, hermanos, que nos hace pensar en algo. La serpiente nunca le habló en singular a Eva. La serpiente siempre le habló en plural. Seréis, se os abrirán vuestros ojos, seréis como Dios. Era una sola carne, ¿pastor? Y Eva nunca respondió en singular, de todo algo podemos comer. Por alguna razón, este relato es un misterio, pero hay alguna sugerencia, que cuando Eva apareció con el fruto, mi amor, ¿qué es lo que te traje? Él se lo comió tan rápido sin pensar porque sabía dónde venía. Adán no puso ningún pretexto a la propuesta de Eva. Lo único que hizo fue, se comió el fruto. Conclusión. Los dos son pecadores y los dos necesitaban un juez. Y los dos necesitaba un salvador y los dos lo encontraron. ¿Cómo terminó el día? Vino Dios a visitar su santuario y dice Dios, Adán, Adán, ¿y dónde estás? Oh, espérate, Señor, me estoy terminando de poner las hojas, espérate, estoy desnudo. ¿Cómo? ¿Quién te dijo que tú has comido? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios? El primer juicio investigador de la Biblia. Ahora yo le voy a preguntar, ¿sabía Dios que Adán y Eva habían pecado, sí o no? Si Adán oía de lejos, Dios no tenía que estar ahí. Dios se tiró toda esa conversación del principio hasta el final. Dios sabía lo que estaba pasando desde el principio hasta el final. Y Dios baja del cielo. Cuando el hombre ha arruinado todo, el santuario está contaminado. Miren, Adán y Eva eran sacerdotes los dos. ¿Sí? Esta mañana no terminamos de estudiar eso, pero en la Biblia se usan dos verbos, trabajar y guardar, dos veces
es en el santuario, los levitas trabajaban y guardaban, y Adán y Eva trabajaban y guardaban el huerto del Edén. En otras palabras, ellos no guardaron el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque se entró el enemigo en su territorio y ellos le dieron cabida. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué más podía Dios hacer para que el hombre no pecara? ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos, Dios hizo todo lo que estaba a su alcance. Y eso me recuerda a mí tantos casos, los que somos padres, ¿verdad? Tantos casos nos tratamos de tratar. Casos de muchachos que usted los educa desde antes de nacer. Imagínense, desde antes de nacer, le está cantando cancioncita para que vayan acostumbrando la voz suya. Lo entra en el sistema adventista que estudia en los colegios nuestros, desde chiquitito, hasta que se gradúa en la universidad. Y yo recuerdo de los tantos casos, un caso así, mi hermano hizo todo. Y la chica le sale embarazada en medio de la universidad. Y el colmo de los colmos es que sale con un tipo que ni de la iglesia es. Sí, educada, criada, todo. Y entonces yo fui encomendado a darle la noticia y a visitarlo. Entonces yo fui y le dije, hermano, mire, usted hizo todo lo que usted tenía que hacer. Y el hecho de que eso le pasó a su hija, no quiere decir que usted es un mal padre. Porque si fuera así, el primer mal padre sería Dios. Porque Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que el hombre viviera para siempre. Pero le dejó una ventana abierta. ¿Saben qué fue? Dios le dijo, mira, como yo no pude pedirte permiso para crearte, te creé, te di vida. Pero aquí hay un botoncito que si tú quieres volver donde yo te traje, el polvo de la tierra, tú se lo ponches aquí, ¡pum! ¿Cuál era el botón? No comas del árbol del huerto que esté en el huerto. Pero lo que yo quiero que usted entienda algo, hermanos. Al final de esta narrativa, el Dios del universo, en vez de destruir, condenar, vino a actuar como el juez de toda la tierra a darle la segunda oportunidad al pecador. ¡Wow! Con todo lo de la ley para decirle, desapareces. Y Dios terminó el día haciendo el mismo sacrificio, símbolo del cordero que fue inmolado, que vendría a vivir y a morir en la cruz. Ese es el juez de la Biblia. Ese es el juez de toda la tierra. Entonces, ¿qué hace el juez de toda la tierra? Perdona, busca y salva a todo aquel que le permite ser salvado. Tú no estás aquí porque tú eres mejor que la gente de aquí del barrio. No. Es porque Dios salió a buscarte y tú le dijiste, ah, sí, Señor, como voy contigo. Creo en ti, confío en ti. Entonces usted va a ir vez tras vez. Nosotros podríamos movernos narrativa tras narrativa, pero no podemos hacer eso por su tiempo. Pero yo necesito que usted note esto, como le había presentado en realidad. Dios le dio la promesa. ¿Qué otro caso podríamos mencionar? Caín. ¿Quién es aquí? Caín, todos recordamos Caín, ¿verdad? Todos recordamos el caso de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Oigan, qué cruel este hombre. Su propio hermano. ¿Y por qué lo mató? Por envidia. Por envidia, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que un día Caín le dice al hermano, vamos por el campo, salgamos al campo. Y entonces allá pasa lo que no debe pasar, le quita la vida a su hermano. Y entonces Caín inmediatamente actúa. ¿Quién sale del santuario celestial? Dios. Dice Dios, misión imposible de nuevo, baja a la tierra. Caín, ¿y es tu hermano? ¿Qué hermano? El hermano tuyo. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Yo no tengo que estar cuidándolo. Comienza a hacer un juicio investigador con Caín. El mismo proceso judicial, darle la oportunidad que el hombre se abra, no se abrió, y al final Dios le dice, pero mira, es que la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Y entonces Caín ahí comienza a temblar,
Y Dios le dice, tú vas a andar andando el mundo. Y él dice, ay Señor, pero es un castigo muy grande. ¿Y qué terminó haciendo Dios con Caín? ¿Para que nadie qué? Dios le da una señal a Caín para que nadie le haga a él lo que él le hizo a su hermano. ¿Y qué es esto? Esa es la justicia de Dios que perdona al pecador que se aferra a él. Eso es todo. ¿Qué usted hubiera hecho con Caín ahí? Silla eléctrica, tírelo donde sea, pero el juez de toda la tierra, ¿cuál es la misión? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Eso es lo que debemos presentar. Vaya y revise el cuadro de Dios vez tras vez. Un relato más, y yo salgo de esta sección para que así podamos entender. Sí, este relato lo vimos esta semana en la lección de escuela sabática, porque estudiamos la creación y demás, y el Evangelio, y vimos ahí algunos modelos de juicio. Entonces, cuando usted va a Génesis capítulo 6, usted encuentra esta frase, Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿para cuándo? Abra su Biblia, por favor, en ese versículo. Todo, abra la Biblia. Génesis 6:3. Ok. La Biblia que yo tengo aquí dice contender. Dios dice a Noé, prepárate un arca, que esto se va a arreglar ahora mismo. ¿Por qué? Porque mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. La pregunta que es, ¿su Biblia tiene una palabra diferente a contender o es la misma? Todos ustedes son como yo, usamos Reina Valera 60. ¿Alguien más tiene una Biblia que no sea esa? Todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Génesis 6:3. Lo que pasa es que no es la mejor traducción. Yo la estoy usando a propósito, ¿ok? Para explicar el pasaje. El texto no está de la mejor forma de traducción. Y es lo que quiero mencionar. La palabra en hebreo es la raíz del nombre de Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Es la palabra din en hebreo, que significa juzgar. ¿Ok? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? Dios le dice a Noé: mi espíritu no juzgará al hombre para siempre. ¿Qué está diciendo? Mi juicio un día se va a detener en juicio de misericordia, y ellos van a cosechar el rechazo de ese juicio de misericordia. ¿Me están entendiendo? Es decir, una vez el pecador rechaza el acto de juicio que Dios hace, que es buscarlo, convencerlo de pecado, que él se dé cuenta que está mal, si él no acepta la provisión de Dios, entonces cosecha el resultado de rechazar la provisión de Dios. Y eso es lo que el texto está explicando acá. Dios le dice a Noé: hazte un arca, porque mi espíritu no va a convencer a estos pecadores para siempre. Hay un límite a mi gracia, hay un límite a mi acto de salvación. Y entonces, en ese contexto, es que necesitamos entender el diluvio. ¿Qué es lo que usted recuerda del diluvio? Cuando usted le cuenta la historia, el arca, lo grandote que era, ¿qué es lo que usted recuerda del diluvio? Dígame, a ver. ¿Qué viene de la memoria suya? Se sabe tanto la historia que ni se recuerda de la historia. ¿Qué usted recuerda del diluvio cuando estaba en el diluvio? Los animales, ese acto milagroso que los animales aparecieron ellos mismos guiando por la misma mano de Dios. ¿Qué más te recuerda? Dios sella la puerta y entonces nadie puede entrar, nadie puede salir. ¿Qué más te recuerda del diluvio? ¿Qué más? No, Dios tenía. Usted recuerda muchas cosas del diluvio, ¿verdad? Pues yo le voy a decir un secreto hoy. Nada de eso es el mensaje central del diluvio. No se me desanime, porque todo es importante en el diluvio. Lo que pasa es que la historia está escrita a un estilo diferente al modelo que nosotros pensamos. Miren cómo es, le voy a explicar esto. En nuestro sistema occidental de oratoria, argumentación, en oratoria, en un sermón, ¿dónde viene el énfasis? En un sermón, bueno, introducción, cuerpo, conclusión y cierre. ¿Dónde está el centro de un sermón? Generalmente, el énfasis de un sermón, ¿dónde está?
en el desarrollo, pues, sin ser un predicador interesante, ¿verdad? ¿Dónde es que viene el pianista? Ahí viene la musiquita. Al final, el énfasis siempre es ¿dónde? Al final. Por eso, el mundo para la Biblia no fue escrita bajo ese esquema. La Biblia fue escrita bajo un patrón de pensamiento totalmente diferente al que nosotros poseemos hoy. Entonces yo le voy a decir, cuando usted lee narrativas como el diluvio, que es un bloque del capítulo 6 al 9 de Génesis, toda esa narrativa, el clímax de la historia está en el centro de la historia. No está al principio, no está al final. ¿Está dónde? En el centro. Usted lee Génesis 22 igual, en el centro del clima. Es increíble. Eso es lo que llamamos en literatura hebrea quiasmo. Un quiasmo, su clima es en el centro. ¿Cuál es el centro de la narrativa del diluvio? Noé hace toda la preparación, Dios mira, Dios ve la tierra y evalúa. No, no es eso, dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, descenderé ahora y veré si han consumado. Pero ¿qué es el centro de esta narrativa? Aquí está el centro de la narrativa. Esa es la estructura de la historia. De los capítulos 6 al 9, esa es la estructura. En el centro de la historia de Noé está Génesis 8:1 y el texto dice: y Dios se recordó de Noé. ¿Qué hizo Dios? Se recordó de Noé. ¿Dios sufre la amnesia? Entonces, ¿por qué Dios se recuerda si él no se olvida? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Escuchen bien, para que usted entienda. Cuando el texto hebreo dice Elohim Zakar, que es la expresión hebrea, Dios se recuerda de Noé, la palabra recordar para nosotros no transmite la idea que el texto original tenía. Cuando Dios se recuerda, es decir, Dios actúa para salvar a Noé. Dios comienza a actuar y hace que un viento recio baje las aguas para que el arca llegue a encallar. Raquel tiene problemas, no da hijos. Dios se recuerda de Raquel. ¿Y qué pasa? Queda embarazada. Ana está llorando al Señor. Dios se acuerda de Ana y sale encima. El pueblo de Israel está contigo, Éxodo 2:25. Dios se recuerda de su pueblo, del pacto que hizo con Abraham, y liberta al pueblo. Así que la palabra recordar en hebreo significa actuar, salvar, obrar en beneficio de esa persona. Así que en el centro del mensaje del diluvio, el centro es: Dios salvó a Noé y todos los animales que estaban con él. Entonces el centro no era mucha agua, no es toda la madera que se usó, no era lo grande que era el arca, no. Es que el Dios que dijo, yo no voy a juzgar en misericordia para siempre, seguía salvando a los que confiaban en él. Amén. ¿Cuál es el centro del mensaje? Dios se recuerda de ti. Amén, amén. Dios se recuerda de mí. Pastor, es que la prueba que estoy pasando es tan grande. Dios se recuerda de ti. Amén. Pastor, pero es que lo que yo he hecho, Dios no me puede perdonar. Dios te perdona. Amén. Pastor, pero usted no sabe lo que dijo mí. Dios perdonó a Adán. Dios perdonó a Caín. Dios perdonó a Manasés, que cortó en dos a Isaías. Y si él lo pudo perdonar a ellos, también te perdona a ti. Entonces usted ve ese Dios actuando. Entonces todas las historias, vaya, venga, vuelva, regrese. El juez de toda la tierra hace lo justo. Y todo aquel que acepta su vaso de justicia y de misericordia experimenta salvación. Dios lo perdona. Si el pecador dice, mira, no me importa, no me interesa, déjame que me pierda, él lo deja. Pero, ¿tú sabes cuándo? Cuando esté en la casa. Pero mientras esté respirando, el Espíritu de Dios va a trabajar en esa alma. Amén.
dónde miré. Yo que pensaba que eran oyendo a la iglesia que me iba a contar de ti, y me encontraste aquí en medio de la discoteca. Dios te encuentra donde quiera tú no creas. No hay lugar que Él no pueda alcanzarte. No es que la discoteca es el lugar para que tú vayas, no, pero Dios te puede alcanzar donde quiera que tú te metas. Y mientras tú estés vivo, es como dijera el ladrón: Señor, cuando estés en tu reino, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en paz. ¿Entendemos este cuadro aquí? Entonces, todos los juicios del Antiguo Testamento, sí, tienen un aspecto punitivo para aquel que rechazó la provisión de Dios. Aquel que alcanza el límite de la oferta que Dios le hace. Pero mientras esa persona viva, tiene oportunidad de aceptar todos los resultados del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ese es el cuadro que usted y yo necesitamos ver. ¿Cómo actúa el juez de toda la tierra? Él nos busca para perdonarnos. Él nos busca para darnos la segunda oportunidad. Y somos nosotros los que decidimos si no la recibimos o si la rechazamos. Pero este es el contexto en el cual debemos de entender el juicio ante de la cruz. ¿Más o menos claro? Levanten la mano los que están despiertos y los que están dormidos conmigo. No hacemos exceso, seguimos media hora más. La segunda fase del juicio, ¿dónde ocurrió? En la cruz. Entonces, todos los juicios que ocurrieron antes del Antiguo Testamento pertenecen a una fase, ¿verdad? Y ellos nos enseñan cómo Dios actúa, cómo Dios procesa, cómo Dios dirige, cómo Él alcanza, cómo Él busca, cómo Él perdona, cómo Él vindica. Eso nos enseñan los juicios del Antiguo Testamento. ¿Hay castigo para el que rechaza la misericordia? Sí. ¿Hay salvación para el más grande de los pecadores? Sí. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Eso es claro. Entonces, la segunda fase del juicio de Dios, la segunda parte de la gran sombrilla que tenemos, que es el juicio universal de Dios, ¿ocurrió dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario ocurrió la segunda fase del juicio de Dios. ¿Cómo? La Biblia lo dice. Yo quiero leer apenas algunos versículos que nos ayuden a explicar esto. Esta es la segunda fase del juicio de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús habla en Juan 12. Juan 12 hasta el final, todos los eventos que ocurren, ocurren dentro de la última semana del ministerio de Cristo Jesús. Todo lo que ocurre en esa es en el contexto de la cruz del Calvario. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuándo iba a ocurrir el juicio de todo el mundo? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo fuera levantado en la cruz, todos nosotros fuimos juzgados en su muerte. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Y más. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado. ¿Ok? Entonces, escuche bien lo que voy a mencionar. El juicio cósmico del universo ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos fuimos juzgados en la cruz? Todos. ¿Cuál fue el veredicto final al pecado? Condenado. ¿Ok? El pecado fue condenado en la cruz del Calvario. Ay, pastor, por mi debilidad, condenada fue en la cruz del Calvario. Pastor, por los defectos míos de carácter, condenados fueron en la cruz del Calvario. Pero, pastor, condenados fueron en la cruz del Calvario. De modo que no tiene excepción. El pecado no tiene excepción. Miren, uno de mis amigos,
tenía 10 años estudiando en la universidad. Hizo maestría por su cuenta, hizo doctorado, a pararse en un stop sign, en un letrero de parada, no se paró. Se fue. Y venía un camión en la otra avenida. Y mató al instante. En el instante. Una esposa, dos hijos. Todos esos años de estudios desaparecieron. ¿Usted cree que el pecado es justo? El pecado no tiene excusa delante de Dios, porque el pecado nos ha causado dolor desde el inicio hasta el día de hoy. Desde que se originó en el cielo hasta el día de hoy. Y por eso es que Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él condenó al pecado. Y todos nuestros pecados fueron depositados sobre Él, para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia, a quien Dios puso como qué, propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo no puedo explicar todo esto acá, pero yo lo que necesito es que usted entienda algo. Usted y yo seremos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ni lo que mis manos han obrado puede mi culpable alma salvar. Ni lo que mi pobre carne ha sufrido puede mi espíritu sanar. Ni mis sentimientos ni mis acciones la paz con Dios me pueden dar. Ni mis lágrimas, suspiros u oraciones puede mi pesada carga soportar. Tu gracia sola, oh Dios, de tu perdón me puede hablar. Solo tu poder, oh Hijo de Dios, puede mi cruel cadena quebrantar. Solo tu obra, la genuina, solo tu sangre servirá. Solo aquella fuerza que es divina, con seguridad me sostendrá. Es la cruz, no somos nosotros. ¿Saben cuál es una de las trampas que el enemigo hace con nosotros? Tú eres bueno. Y al cabo tú eres bueno. Primero hemos sido tú y se portan tan bien. Comparado con nosotros, son angelitos. Después de todo, tú eres buena gente. Usted es un pecador empedernido y usted se va a salvar solo por la gracia de Cristo Jesús. Usted no merece el cielo para nada. Usted va a llegar al cielo por el sacrificio que Cristo hizo en su lugar en la cruz del Calvario. Si usted se pierde porque usted quiere, porque ya Cristo pagó tu deuda en la cruz, Él condenó al pecado, Él juzgó al origen del pecado, al originador del pecado, y fueron condenados. Y en la cruz ya Él sufrió lo que sufrirán aquellos que rechazan su gracia. ¿Tenemos esto? Entonces, todos los juicios antes de la cruz es una fase. En la cruz del Calvario hubo una fase del juicio de Dios. Universal. Ejecutivo, porque Cristo experimentó la paga del pecado. No la muerte sencilla que nosotros podemos morir hoy, sino la muerte eterna. ¿Ok? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió que nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos que curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sabiendo todos nosotros, todos nosotros nos descambiamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado.
Miren lo que voy a recordarles. Cuando alguien pecaba en Israel, ¿qué era lo que hacía? Un sacrificio. ¿A dónde lo llevaba? Cargaba el santuario. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes llevaron sus pecados al Gólgota en Israel? ¿Cuántos llevaron sus pecados al Calvario? Nadie. Si la salvación hubiera dependido de nosotros, ¿sabe lo que hubiera pasado? Nos perdimos para siempre. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creo que es oportuno. Vamos a tomar, ¿qué es eso? ¿Cinco minutos luego? ¿10? Pastor, se fue el pastor ya en la primera fase. Hasta aquí el pastor, qué bueno, pastor. Apenas vamos para la segunda, no hay problema, pastor. 5 minutos. Vamos a hacer lo siguiente: escoja a alguien y oremos a Dios dándole gracias porque Él nos juzgó para salvación en su sacrificio. Tomamos un receso y volvemos. Claro, oramos y nos vamos al receso. Es el juicio de Dios durante nuestras vidas. ¿Qué dije? El juicio de Dios durante nuestras vidas. Esa es la tercera fase. ¿Estamos aquí todavía? A ver si explico esto bien. Repitan después de mí: ¿es el juicio de Dios? El juicio de Dios. ¿El juicio de Dios? Durante nuestras vidas. ¿Dónde ocurre ese juicio? Aquí en la tierra. ¿Dónde ocurre ese juicio? Yo voy a procurar que usted me entienda de forma práctica este concepto, porque es muy importante. ¿Dónde ocurrieron los juicios del Antiguo Testamento? Aquí en la tierra. ¿Dónde ocurrió el juicio en la cruz? En la tierra. Pero con efecto cósmico. Todo el universo fue incluido ahí. Porque ¿dónde inició el pecado? En el cielo. ¿Okay? Así que el pecado desde el cielo fue condenado en la cruz del Calvario. La tercera fase del juicio es el juicio de Dios, que ocurre cuando, durante nuestras vidas. ¿Qué es esto, pastor? Yo lo voy a explicar bien más. ¿Cuándo ocurre este juicio de Dios? Todos los días de mi vida. Y voy a explicar esto así. Todos los días de mi vida yo tomo decisiones a favor o en contra de Cristo Jesús. ¿Ok? Cada día yo decido a favor o en contra de Cristo Jesús. Cada vez que nosotros estamos en la iglesia, esta es una hora de juicio. ¿Por qué? Porque al final usted toma decisión o a favor o en contra de Cristo Jesús. Sí, así es. ¿Cómo se actualiza este juicio? Diariamente. Todos los días usted decide. ¿Qué es lo más importante en este proceso judicial? Que yo permanezca aceptando y renovando mi entrega a Cristo Jesús. Amén. Y entonces, pastor, no es suficiente que yo me entregue a Cristo hace 20 años. Eso fue importante. Pero usted tiene que entregarse a Cristo todos los días. Amén. ¿Entendemos? Yo no voy a leer todos los pasajes que yo tengo acá en listado. Yo quiero apenas leer algunos textos con usted para que entendamos esto de forma práctica. Vamos a ir. Juan es el primer pasaje que tengo acá. Usted puede ver. Juan capítulo 5, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor. Juan 5, 22 al 24. Aquí tenemos un ejemplo claro de este proceso. Juan 5, 22 al 24. Aquí dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio aquí. Bueno, yo quiero explicar esto bien. ¿Quién es el juez de toda la tierra? ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios. Que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios.
no están, es un coro no al unísono. Yo quiero que usted entienda algo acá. Voy a explicar algo aquí breve para que usted me entienda mejor. Escuche lo que voy a decir. Si me entiende esto que voy a explicar, usted va a poner a dormir algunas preguntas que hay por ahí de gente que no cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a explicar esto así, sencillo. Antes de Cristo encarnarse, Satanás atacó la divinidad de Cristo Jesús. En el cielo, Satanás se revela por no reconocer que el Hijo es tan divino como el Padre. Y antes de Cristo venir a esta tierra, el ataque principal fue la divinidad de Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Okay. Cristo viene a la tierra. Satanás es destruido, condenado para siempre. Ahora el Espíritu Santo es el representante de Dios Padre y Dios Hijo. ¿A quién ustedes creen que Satanás ataca hoy para decir que no es Dios? Al Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Es decir, cualquier movimiento que usted encuentre por ahí que diga que el Espíritu Santo no es Dios, esa persona está bajo los engaños del mismo engañador que dijo que el Hijo no es Dios y que hoy dice que el Espíritu no es Dios. En la dispensación de la salvación, Satanás ataca la divinidad. Ahora yo quiero que usted entienda esto. La Biblia es clara al decir, Abraham dijo en Génesis 19:25, el juez de toda la tierra eres tú, Dios. Y ahora mire lo que dice Jesús. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dado a quién. Era lo mismo que decir, el Hijo es tan divino como el Padre. ¿Me está siguiendo? Es decir, si Dios es el único que puede juzgar, cuando Cristo recibe la autoridad de juicio, es lo mismo que decir, el Hijo y el Padre son iguales. Señores, cuando Cristo dijo eso, despertó los oponentes la misma actitud que se despierta hoy si usted dice que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Sabe lo que pensaron los oponentes de Jesús? Este merece ser apedreado porque se ha igualado con el Padre. Pero Jesús estaba haciendo exactamente eso a propósito, porque era la revelación de Dios en su ministerio. Y entonces la palabra continúa diciendo acá, ¿verdad? Versículo 23, vemos ahí, Juan 5:22-23, para que todos, ¿qué cosa? Honren al Hijo como honran a quién. Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Tú quieres ser salvo? Tú necesitas reconocer cada día que Cristo es Dios eterno. Amén. Tú necesitas renovar tu relación personal con Él diariamente. Tú tienes que honrarle diariamente. Es tu relación con Él lo que vale. ¿No es otra cosa? ¿Más o menos claro hasta acá? Un pasaje más leemos de este grupo. Un texto más. Vamos a leer. Yo voy a explicar el texto de Romanos 8:31-39, no puedo leer todo el texto, pero voy a explicar un texto más. Usted está viendo los pasajes ahí, ¿verdad? Sí. Isaías 53, Daniel 11, Juan 3:16-18. Vamos a leer ese texto que es tan conocido por nosotros también, y después voy a leer Romanos Juan 3:16, ¿ok? Juan 3:16, ok, ahí vamos. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios que y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué cosa? ¿Más tenga qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es que. El que en Él cree, no es condenado. No es juzgado para salvación. ¿Por qué?
porque él ya creyó en Cristo Jesús. Ay, ay, ay. Yo lo tengo que explicar esto simple, lo más simple posible, para que usted me entienda. Cada vez que Dios perdona nuestros pecados, hay un juicio entre Dios y nosotros. Porque miren qué es lo que pasa, hermanos. El pecado es imperdonable. El pecado, ¿es qué cosa? Por eso Cristo murió. Ahora, si yo creo en Cristo, el resultado de su juicio se aplica a mí. Y entonces mi pobre fe me es contada. ¿Por qué? Por gloria a Dios. Ese es el proceso de la justificación, del perdón. Entonces yo necesito experimentar de forma personal, renovar. Y ese, en ese proceso, usted no lo ve, pero hay un proceso de juicio, de salvación, de transferencia de su justicia. Él recibe mis pecados, yo soy vestido con su vestidura, vestidura blanca, justa. Él toma todas mis manchas, Él asume mi falta, yo recibo su justicia. Y eso ocurre a través de un proceso legal, donde Dios al final será declarado por el universo justo y verdadero son todos tus caminos. ¿Cómo lo hizo Dios? La gracia de Dios. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina repoblar al cielo de una balsa de pecadores? Oiga, pero pecadores arrepentidos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo. Es una misión imposible, humanamente hablando. Por eso cada vez que yo acepto a Jesús en mi vida, pero pastor, yo lo acepté ya, de verdad. Hay un capítulo que a mí siempre me gusta decirle a los muchachos y a los hermanos, léanlo, cada uno que usted pueda. Deseado de todas las gentes, el capítulo de Judas. Mire, la descripción que hace la hermana White de Judas es increíble. Ella dice en ese capítulo que Judas sabía que Cristo era el más grande de todos los maestros. Y Cristo lo recibió en su grupo como uno de sus discípulos. Y Judas era evangelista en el nombre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes son evangelistas? ¿Se imaginan? Estaba en el cerco, en la relación cercana al maestro. Tesorero de iglesia, cuidado con los tesoreros, ¿verdad? El único de los discípulos no sobrevive, tiene problemas con eso. Pero escucha bien, cuando el hermano Juan escribe, Judas sabía que podía ser cambiado su carácter estando con Cristo Jesús. Eso dice el siervo de Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que es solo con Jesús que nuestro carácter puede ser cambiado? Amén. Judas amaba al maestro. ¿Cuántos de ustedes aman al maestro? Amén. Judas deseaba estar con él. ¿Cuántos de ustedes desean estar con Cristo? Pero Judas nunca se entregó completamente a Cristo Jesús. ¡Wow! Amaba al maestro. Estaba con él, deseaba estar con él, predicaba de él, estaba en la iglesia, hacía todo, pero nunca se entregó completamente a Cristo Jesús. Por eso que este proceso judicial se hace todos los días. Todos los días yo necesito renunciar a mi yo, dejar el mundo y seguir a Cristo, entregándome a él diariamente. ¿Cuánto dura este proceso? Hasta que yo viva. ¿Hasta cuánto dura este proceso de este juicio durante mi vida? Mientras yo viva. Mientras yo viva, la gracia salvadora de Dios me alcanza, me perdona, me restaura, me regenera mientras yo viva. Entonces usted puede leer esos otros pasajes que yo no voy a leer por razones de tiempo, y usted, ¿verdad?, va a seguir haciendo el estudio tranquilamente. ¿Me muero? ¿No me dan permiso? Cuarta fase. Ya mencioné la tercera. La tercera es el juicio durante nuestras vidas. La primera fase es el juicio antes de la cruz. La segunda fase es el juicio
en la cruz. La tercera fase, el juicio durante nuestras vidas. Sí. En la tercera fase, el juicio durante nuestras vidas. Así es. Esa etapa no se ejecutó antes de la cruz. No. Porque cada quien independientemente tenía que vivirlo. No. Voy a explicar. Una cosa es decir que en la cruz hubo un juicio cósmico de condenar el pecado y hacer una provisión mundial para que el pecado sea perdonado en el pecador. Y otra cosa es decir, hay algo objetivo que fue eso, y hay algo subjetivo que ahora depende de tu aceptación o de tu rechazo. Es decir, la cruz es eficaz si tú aceptas ese juicio. Entonces, si tú aceptas el juicio cósmico de la cruz, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Pero sí. En la serpiente del desierto levantada, así es, había un juicio para aquel que lo miraba. Que no miraba. El que no miraba moría. Sí. Pero el que miraba confiaba y era salvado. Así es. Entonces se evidencia que igualmente también había una decisión que tomar. Así es. Y para mí se ejecuta la tercera fase antes de la cruz. No se ejecuta en ti. No se ejecuta en ello. Claro, no. Ahí vamos a ver algo interesante. Porque el cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, hay una regresión de la cruz que alcanza a Adán. Y hay una progresión de la cruz que alcanza hasta el último pecador que habita en este planeta antes de Cristo venga. Amén. Señores, nosotros no podemos entender el alcance de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Pero escúcheme, por la eternidad vamos a estar en ese escuela sabática. Amén. Tomando clasecita todos los días con el maestro de los maestros, Cristo Jesús. Amén. Si yo acepto ese juicio universal, si yo renovo mi relación con Él día a día, yo doy testimonio de que yo estoy en Cristo Jesús. Amén. ¿Está claro esto? Cuarta fase, ¿me muevo? ¿Cuarta fase cuál es? La cuarta. Es el juicio que ocurre pre al segundo advenimiento. ¿Ok? Es el juicio que nosotros llamamos como qué, hermano Enrique? Investigador. El investigador. A ese juicio es que nosotros nos referimos como el juicio pre al venimiento del juicio investigador. Ok. Déjenme por lo menos explicar algo acá para que usted pueda seguirme. Yo voy a usar un texto para explicar esto. ¿Cuál es la naturaleza? Voy a explicar esto así. ¿Cuál es la naturaleza de un juicio preadvenimiento si José Luis se bautiza, cree en Cristo aquí en la tierra? Todos sabemos que es la adventista del séptimo día. ¿Cuál es la naturaleza del juicio preadvenimiento? Y esto va a anticipar una de las siguientes fases. Este es un juicio afirmativo de que Él pertenece a Cristo Jesús. Amén. ¿Entendimos esto? Bueno, aquí no sé cómo funciona todo igual, ¿verdad? Pero acá tal vez no exista un sistema que existe en Estados Unidos que voy a usar como ejemplo para que lo puedan entender. En Estados Unidos usted construye una casa, ¿verdad? Y cada sección de la casa tiene un inspector que viene a inspeccionarla a la medida que se va construyendo y él firma. Y él dice, un ejemplo, el inspector de electricidad, él entra a la construcción, chequea que todas las conexiones estén con el voltaje que el gobierno y la ciudad requiere, que no va a haber un cortocircuito cuando esa casa entre en contacto con la electricidad. Y cuando él está seguro de que todo eso está hecho, él hace una firma. Y entonces pasa esa inspección. Viene la plomería, pasa una inspección. Y hay diferentes inspecciones que se van dando. Pero cuando la casa ya está lista, que supuestamente está todo hecho, todo construida, una inspección final certifica que ya la gente puede habitar esa casa y que no hay problemas. El juicio preadvenimiento es esa inspección final. ¿Entendimos la analogía? Uh-huh. Es decir, cada día yo testifico delante del cielo que yo creo en Cristo.
En el juicio preadvenimiento se confirma que ya yo acepté a Cristo y que estoy habilitado para vivir con Él en el reino de los cielos. Pero pastor, Dios sabe todo eso. Sí, es así. Entonces, ¿cuáles son los más interesados en el juicio preadvenimiento? No es Dios. No es Dios. Y yo necesito que usted entienda esto así. Yo no voy a explicar esto con todos los detalles, pero escuche lo que voy a mencionar. El observatorio universal en el juicio preadvenimiento no lo constituye Dios, sino todos los santos seres, ángeles, serafines que viven con Él en el reino eterno. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles y las criaturas no son omnisapientes. Dios sí lo es. ¿Quién es que tiene acceso a mi registro diariamente? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios pueden chequear el registro de Elizabeth y, ok, déjame chequear rápido aquí. Oh, mira, ella se entregó a Jesús a tal edad, miembro de iglesia, fiel a Jesús. Esa muchacha cualifica para ser mi vecina. Los ángeles, recuerden, el Concilio Universal al final va a declarar que Dios es justo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes están atentos en ese proceso? Todos los seres celestiales. ¿Más o menos? Entonces, pastor, no se llama el nombre del hermano Lowensky un día. ¡Lowensky! Se pasa el nombre y si él no está listo ese día, ¡shh! Fracasó. ¿Eso no es así? Hermanos, eso no es así. ¿Se lo puedo decir más claro? Eso no es así. ¿Por qué? Porque mientras Lowensky viva, él cada día certifica que él cree en Cristo Jesús. ¿Eso es? ¿Cómo leo esto con la Biblia? Vaya conmigo a un texto de los que están acá. Daniel, ¿cómo explicar esto en un minuto, verdad? Milagros de milagros. El juicio preadvenimiento es el juicio que purifica el santuario, ¿verdad? La purificación del santuario. Yo voy a explicar un principio, usted va a entender el texto que voy a leer más bien. ¿Ustedes recuerdan que yo mencioné que la Biblia no se escribió con nuestra lógica? ¿Me dije eso, verdad? El principio de nuestra lógica, en lógica, ¿cuál es? Causa-efecto. Es el principio de nuestra lógica occidental. Causa-efecto. Tú conectas aquí, entonces tú puedes encender el bombillo. Tú haces esto, te viene lo otro. El principio bajo el cual la Biblia se escribió no es causa-efecto, sino efecto-causa. ¿Qué causa? ¿Me entendió? Ok, lo voy a ilustrar. Y así usted va a entender esto que quiero explicar breve. Ok, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, es perfecto el ejemplo y usted va a explicar, va a entender mejor mi explicación. Usted va a Daniel 7. Y usted tiene la escena de juicio preadvenimiento más completa de toda la Biblia. ¿Ok? Los libros se abren, el Hijo del Hombre, el Padre, los millares de millares le sirven, están atentos al proceso. Cristo es presentado en esa escena como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vienen las nubes de los cielos. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Claro? Cristo en Daniel 7 es presentado como ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Y Él recibe el reino y le da el reino a los santos del Altísimo. Es rey. ¿Ok? Usted va a Daniel 8 y usted encuentra una lucha, carnero, macho cabrío, santos que están hablando y hasta cuánto, 2300 tardes y mañanas, el santuario es purificado. ¿Y qué es todo ese lío? Cristo es el sumo sacerdote de ese santuario que se está purificando. ¿Qué? La imagen de Cristo resalta en ese capítulo. ¿Está bien hasta aquí?
Usted lee Daniel 9 y viene Daniel, ora, hace semana de oración, ayuna, clama a Dios para entender la profecía de Jeremías, no entiende los 70 años, hasta cuándo, Señor. Viene Gabriel, le da la profecía de las 70 semanas y entonces dice que el Mesías muere y perdona nuestros pecados. ¿Cómo Cristo es presentado en ese capítulo? Como sacrificio. Él es el Mesías que muere en medio de las 70 semanas de profecía. ¿Más o menos claro? Ok, voy a hacer ahora el examen. En Daniel 7, ¿cómo Cristo es presentado? Rey de reyes. Rey de reyes. En Daniel 8, ¿cómo Cristo es presentado? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. ¿Y en Daniel 9? Sacrificio. Sacrificio. Lógicamente, ¿qué debió ser primero? Sacrificio, sumo sacerdote y rey de reyes. Esa es la lógica nuestra. Causa y efecto. Pero la Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita efecto, causa. Rey de reyes, que fue sumo sacerdote, que fue sacrificado por nuestros pecados. Si yo hubiera escrito ese libro, pongo el sacrificio primero, después Jesús como sumo sacerdote, después como rey de reyes. ¿Estamos haciendo claro? Entonces yo creo que podemos entender mejor lo que voy a leer ahora. Daniel 7. Yo creo que todavía están despiertos, ¿verdad? Y el que se duerma se va a soñar con todos los animales que aparecen aquí. Usted se imagina un león con alas, un leopardo con cabeza, no se duerme. Daniel 7, 13 y 14 es un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Estamos listos? ¿A qué se refiere la frase que dice: he aquí viene el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos? ¿A qué se refiere eso? ¿Eh? Ok, ahora sí, ubicamos. Antes que Cristo venga, ¿qué es necesario que ocurra? El juicio pre-advenimiento, que es la fase que estamos ahora. Ok. ¿A qué se refiere la frase: y he aquí el Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos? ¿A qué? ¿Estamos seguros? ¿A qué se refiere esa frase? Ok. ¿Cuántos creen que la frase se puede referir a la segunda venida? ¿Cuántos creen que la frase se puede referir a otro evento? José Luis, ¿a qué evento? Cuando él es autorizado para recibir el trono y comenzar el... Pero antes de recibir el trono, él tiene primero que ser ¿qué? Sí, sí. ¿Tiene que ser rey? ¿Qué tiene que hacer qué? Yo quiero ver si ustedes están siguiendo la lógica de los versículos. Yo no quiero solamente tirar una explicación por tirársela. Yo necesito que usted se ubique conmigo aquí bien. Mire, si usted tenía plan de dormirse, ya pasó el tiempo. Ahora tiene que estar despierto. Ya, ¿verdad? Despierto, asegúrese. ¿Ok? El texto dice, le voy a explicar así, y si usted después decide estudiar arameo un día en Bonao, usted bienvenido, pero yo voy a explicar esto fácil, así. En esos dos versículos hay siete verbos en el texto original que está escrito en arameo, que no es hebreo. Y esos siete verbos están divididos de la siguiente forma: uno es un participio, uno es un perfecto y uno es un imperfecto. ¿Ok? ¿Todos entendieron, verdad que sí? ¿Cuántos verbos hay? Todo el mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He aquí que viene, el verbo venir es un participio en arameo. ¿Qué significa participio? Es una acción que él está viendo. Es como el profeta decir: he aquí que está viniendo en las nubes de los cielos. De esa frase venir, el verbo arameo es ata. De ahí es que viene la frase en 1 Corintios 16, Maranata, que significa el Señor viene. Es ese texto de Daniel 7:3 que viene la frase.
Entonces mi pregunta es, ¿a qué se refiere ese año? ¿A qué? Esa frase se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. ¿No están convencidos? ¿A qué se refiere esa frase? A la segunda venida. Entonces, usted necesita ahora poner atención cómo yo voy a leer el pasaje. Porque yo voy a leer el texto como fue escrito. Ok, yo creo que puedo hacer algo acá. No es tan... No, no está bien. Voy a dejar esto acá. ¿Puede usted mirar el texto conmigo? Mire el texto. Yo voy a leer el texto como mejor pudiera ser traducido del arameo, sería así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo uno que estaba viniendo, el Hijo del Hombre, que había venido al anciano de días. ¿Qué dije yo? Que había venido. Porque eso es un perfecto en la construcción del arameo. Y ese perfecto ocurre anterior al acto que él describe que viene en las nubes de los cielos. ¿Me están siguiendo? Y entonces él va a enunciar la siguiente construcción, que es imperfecto, que implica que es en el futuro, que no se ha cumplido. Y entonces confirma, cuando él había venido a la nación de días, le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lengua, ahí viene el imperfecto, les servirán y su dominio será eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será, ¿qué cosa? Destruido. A ver si podemos entender la explicación aquí ahora. Cristo es presentado viniendo a las nubes de los cielos como un acto que ocurre primero. ¿Cómo él fue presentado en Daniel 7? Como rey de reyes y señor de señores. Pero luego en Daniel 8 era ¿qué cosa? Sumo sacerdote. Por eso es que el verbo cambia de participio a perfecto y dice: antes de él venir en las nubes de los cielos, él ya había venido al anciano de días, había hecho el juicio preadvenimiento, había confirmado que nuestros pecados fueron perdonados, y entonces él viene en las nubes de los cielos. Amén. ¿Más o menos? Y entonces recibe el reino, y su reino será presente, pasado, futuro. Futuro. Y su reino será eterno. Y su reino será dado a los santos del Altísimo. Imagínense esta conversación. El ángel está conversando con Jesús acerca de un pecador que se llama Enrique Báez. Y entonces el ángel dice: Señor, ¿y qué es Enrique, ese muchacho allá abajo, dando seminario y demás? ¿Qué tú crees de él? Es un gran pecador. Y entonces se une más ángel en la conversación. Y entonces Jesús de repente toma la conversación y dice: sí, es un gran pecador, pero él aceptó mi sacrificio. Amén. Y su sangre lo ha limpiado, mi sangre lo ha limpiado de todo pecado. Amén. ¿Y sabe qué hacen los ángeles? Se colocan de pie y comienzan a dar gloria a Dios, no por mí, sino por lo que la gracia de Dios puede hacer en un pecador impedernido. Amén. Y se alaba a Dios por los siglos de los siglos. Cada vez que uno de estos pequeños su nombre es mencionado, la gracia de Cristo se alaba por toda la eternidad. Amén. Entonces, el prevenimiento, ¿quiénes son los que están chequeando todo eso? Los ángeles. Es por eso que Daniel abre el juicio y millares y millares y millares. Usted no ha dado cuenta del info, así como el pasaje lo cual. Millares y millares les servían, están atentos a la obra de juicio y de salvación que Dios está haciendo. ¿Más o menos? ¿Más o menos claros? ¿Más o menos? Yo espero que siempre sea más que menos, ¿verdad? Porque aquí estamos en el miedo.
¿Quedamos claros con el juicio para el merecimiento? ¿Dónde ocurre el juicio para el merecimiento? El cielo. ¿Quiénes están atentos a este juicio? Los ángeles. Es un juicio afirmativo desde la perspectiva de Dios y los ángeles. Eso es todo. ¿Es un juicio qué? Afirmativo. Dios no tiene nada que esconder. Los registros del cielo están abiertos de par en par para que cualquier ser inteligente en el cielo los chequee. Y ese es el privilegio que los ángeles tienen ahora. ¿Ok? Que todos los seres que están en el cielo tienen ese privilegio de accesar a los registros de Dios. ¿Más o menos claro hasta acá? Ok. Entonces yo me muevo a la quinta fase del juicio y sé que acá usted puede seguirme más naturalmente. Esta quinta fase, ¿cuándo ocurre? En la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurre esta quinta fase del juicio? La segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Cristo venga en gloria, habrá una fase del juicio de Dios. Aquellos que rechazaron su gracia, aquellos que rechazaron su oferta de salvación, dice la palabra de Dios que el resplandor de su venida los va a eliminar. Morirán y estarán cosechando una fase judicial de ese proceso que Dios realiza. Y entonces usted puede leer conmigo un pasaje, por lo menos, Juan 5, 28 y 29. ¿Cómo era ese texto, por lo menos? Juan 5, 28 y 29. Dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, más los que hicieron lo malo ¿a qué cosa? A resurrección de condenación. 1 Corintios 4, 4 y 5. Vamos a leer este siguiente pasaje también. 1 Corintios 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? El Señor. Hasta que venga ¿quién? El Señor. En otras palabras, hay un proceso judicial en la segunda venida de Cristo. Aquellos que hicieron lo bueno, ¿reciben qué? La vida eterna. Y entonces los malos mueren. Es un proceso, una parte del proceso judicial. Entonces hay una fase, hay una parte que no se puede pasar por alto. Entonces pasamos de la quinta fase a la sexta y séptima, que es bastante conocida por todos nosotros. Y antes, yo necesito confirmar esto acá para que usted entienda esto bien. La sexta fase del juicio es lo que nosotros denominamos como el juicio durante ¿qué? Durante el milenio. Ahora yo necesito que usted entienda eso. Si usted entendió las primeras fases, usted entenderá estas fases. La primera fase, ¿cuándo ocurrió? Antes de la cruz. La segunda fase, en la cruz. La tercera fase, durante nuestras vidas. La cuarta fase, preadvenimiento. La quinta fase, la segunda venida. La sexta fase, en el milenio. ¿Quiénes son los que van a juzgar en esa fase? Los apóstoles. ¡Qué privilegio! ¿Sabe qué es lo que va a pasar con nosotros? Lo mismo que está pasando con los ángeles ahora mismo. ¿Usted entiende? Los ángeles ahora están revisando todos nuestros registros para ver cómo la obra de salvación se está completando en todos nosotros. Durante el milenio, nosotros vamos a revisar los registros del cielo. ¿Qué peligro es? ¿Usted recuerda el profeta Isaías? ¿Sí? ¿Quién mató a Isaías? Acés.
¿Quién aserró a Isaías? Manasés. ¿Y Manasés se salvó? Sí. ¿Tú estás seguro? Ese que aserró al gran profeta de Dios. Óigame, la Biblia dice que se arrepintió, fue una campaña evangelística que se bautizó y se salvó. Bendito este tipo de Dios. Se salvó el tipo. Ustedes pueden imaginar a Isaías, Señor, en tus manos, comiendo mi espíritu. Este pobre muchacho no sabe lo que va a hacer ahora. Y la última imagen que a Isaías le tiene en la mente es el tipo que me cortó en dos. Este rey no sabe lo que está haciendo, Señor, perdóname. Pero Isaías murió en paz con Dios. Isaías es resucitado en la segunda venida. Isaías no se da cuenta que en esa misma resurrección también fue resucitado ¿quién? Manasés. Ay, Manasés. Ay, Dios mío. Manasés se levanta en esa resurrección. Pasan los días de bienvenida, las primeras escuelas sabáticas, todo allá, alegría, gozo, sin fin, cantando todos los himnos, alabando a Dios. Y un día Isaías decide caminar en la nueva Jerusalén. Y frente allá, ¿quién está viniendo a caminar? Manasés. No. No. ¿Sabe lo que hace Isaías? Ni saluda a Manasés. ¿Dónde coge? A los libros. Manasés te aserró en dos. Manasés se arrepintió. Manasés fue salvo por mi gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora Isaías sí sale corriendo a abrazarlo, muchacho. Mi hermano. ¿Ustedes entienden el proceso? Lo mismo que los ángeles están haciendo ahora, nosotros haremos en este juicio. Sí, sube. Así se va a abrazar Esteban con Pablo. Así Pablo es. Con el que lo mató a él. Así es. Tremendo eso, ¿verdad? Como Nerón no quiso que nadie estuviera siendo el verdugo, solamente porque sabía que el Pablo era un vencimiento. Podía convencer a cualquiera. Señores, el cielo estará lleno de sorpresas. Amén. El hombre tiene la posibilidad de un juicio allá. ¡Se quedó! ¿Y qué pasó? Hombre, el tipo estaba predicando bonito, pero no vivía lo que predicaba. Y entonces aquí al final, tú viste aquí, se perdió todo. El cielo estará lleno de sorpresas. Mi desafío es, no se quede para que usted conozca las sorpresas. No se atreva. Permanezca aceptando a Cristo cada día en su vida. Y entonces usted se sentará con Cristo y reinará con Él 10 años de vacaciones ahí y después de ñapa la vida eterna. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Yo no me voy a dejar pasar, nos conocemos de memoria. Pero eso es el proceso. Es un proceso de sanidad, de confirmación. Y Dios no tiene nada que esconder. Los fraquitos del cielo están con abiertos. Y ahí Raúl va ahí, y sacar todas las cosas ahí, tan, 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 tan. Y va a certificar el proceso de salvación. Es lo mismo. Dios nos dará ese gran privilegio a todos nosotros. Es un proceso confirmatorio, revelatorio, donde se afirma el proceso de Dios y la exclusión de muchos pecadores. ¿Saben qué? El cielo no es un buen lugar para los que no se arrepienten. No es un buen lugar. ¿Ustedes se imaginan una gente que tiene un problema de egoísmo, que todo lo quiere para él, que él nunca está satisfecho con lo que tiene? ¿Usted se imagina de repente ese individuo llegar al cielo? Coge un pico y comienza a hacer un hoyo en la calle de oro, porque ahora quiere todo el oro para él. ¿Sí? De repente quiere una diversión rara que en el cielo no hay.
Y entonces el cielo, dice la sierva de Dios, Dios va a destruir los pecadores por misericordia. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser aptos para vivir en ese lugar santo. Y como ellos rechazaron la misericordia de Dios, su ofrecimiento, entonces la justicia de Dios los va a destruir por misericordia. Nosotros vamos a tener ese privilegio de accesar a los registros del cielo y confirmar cómo Dios fue justo al realizar ese proceso. Déjame proyectar los últimos versículos de esta fase. Leer los últimos versículos acá. Sé que va a subir en unos segundos. ¿La señal todavía? Ustedes saben el proceso. Los que han ido a través del proceso, ¿verdad? El agua. Ok, pero le voy a explicar esto para que entiendan. Cuando una mujer está embarazada o queda embarazada, la noche que tuvo relación y quedó embarazada, ella no sabe. Ni el hombre tampoco sabe nada. ¿Verdad? Puede pasar un mes y no sabe nada. Que está encinta. Y entonces de repente, si ella es muy regular, al pasar el mes dice, oh, pues no tengo el periodo como toda mujer lo tiene. Una preguntita puede surgir. Pasa un mes y medio. Ya usted sabe, los siguen creciendo. Y entonces si llegó a los meses, dice, no, esto no está bien. ¿Hay que ir a dónde? A médico. Y entonces usted se imagina cuando pasamos este proceso. Sorpresa de sorpresa, usted ya estaba embarazada. Ahora, esta es la pregunta. Desde el momento que quedó encinta hasta que nosotros nos llegamos a enterar de la noticia, vamos a decir, pasaron 2 meses y medio. Eso es irregular, ¿verdad? 2 meses pasaron. Desde el acto que quedó encinta hasta los 2 meses, que no sabíamos nada, ¿cómo ella estaba? ¿Medio embarazada o embarazada? No hay medio, entonces. La gracia de Dios es como el embarazo. Una vez Dios viene a tu vida, tal vez ni tú mismo lo sabes. Pero la gracia comienza a trabajar en tu corazón. Y los resultados pueden tomar tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Pero eso no quiere decir que la gracia no te alcanzó. Tú vas a ir al cielo porque la gracia de Dios te alcanzó. ¿Qué tan transformado tú estarás para cuando Cristo venga? Yo no sé si tú vas a estar en el periodo de los 9 meses, de los 8, de los 5, de los 6, pero si tú recibiste a Cristo, tú eres simiente de Abraham y un heredero del reino de los cielos. ¿Tenemos esto? Nosotros no podemos entender esto a cabalidad. Pero que lo que el texto me está recordando es, yo voy a llegar. Y una vez pase ese periodo del juicio preadvenimiento, del juicio de la segunda venida, del juicio en el milenio, entonces llega la última etapa del juicio, de la que vamos a ver brevemente, que es el juicio final. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a quién? A las naciones. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿quiere qué? ¿Quién me juzga? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo no puedo describir esto. La sierva de Dios dice, no hay palabras para describir eso. Pero el día más grande del universo no ha pasado aún. Cuando la nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios,
ataviada como una novia para casarse eternamente con el Cordero, descenderá del reino de los cielos. Y dentro de la ciudad, ¿quiénes van a estar? Todos nosotros. Todos aquellos que nos entregamos a Cristo de forma total. Y cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Y la santa ciudad desciende. Y entonces en ese momento que la ciudad desciende, dice Apocalipsis, que Satanás y todos los malos subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad. Satanás aún no se da por vencido. Y él tratará de hacer el último asalto contra la justicia de Dios, contra su reino y contra la ciudad. Y dice la sierva, ¿verdad?, que él enlista todos los grandes generales de todos los siglos. Y allí estarán enlistados detrás de él para tratar de atacar la ciudad de Dios. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Dice la sierva de Dios en Historia de la Redención que Cristo asciende en un trono blanco por el medio de la ciudad. Y en el momento cuando Satanás quiera arremeter contra Dios, Cristo asciende de en medio de la ciudad. Y a manera de una película se va a recordar en la eternidad la provisión que Dios hizo a través de los siglos. Cristo como niño, Cristo crucificado, la eterna ley de Dios aparecerá en el cielo. Y entonces todos aquellos que están fuera de la ciudad podrán recordar los momentos que ellos tuvieron para entregarse a Cristo, que nunca lo concretizaron. Y yo les quiero decir algo. El infierno existe porque hay una condenación eterna que va a destruir los malos, no porque el fuego va a arder eternamente. Pero el infierno en sí no es el fuego. El infierno es el remordimiento de recordar todas las preciosas oportunidades que Dios nos dio y nunca nos entregamos completamente a Cristo Jesús. Eso será indescriptible. Pero todos aquellos que rechazaron a Jesús, que lo negaron, entonces van a hacer algo que no hicieron en vida, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Satanás se va a poner de rodillas. Las rodillas de Satanás se van a doblegar delante del juez del universo. Y una vez todo el universo contemple la última escena de misericordia y de justicia de Dios, de los labios de Satanás serán arrancadas las palabras: justo eres, oh Dios, merecemos ser destruidos. Justos son tus caminos, oh Dios, merecemos ser destruidos. Y entonces se cumple la profecía de la obra extraña de Dios, por lo que se levantará Jehová como en el monte de Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. No es el deseo de Dios destruir a nadie. Dios va a destruir a aquel que quedó atado con el pecado, aquel que no se separó del pecado y descendió fuego del cielo. ¿Qué pasa? Ese será el día más triste del universo, literalmente. Pero ¿saben qué? El cuadro no termina en tristeza. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá qué, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el único lugar en la Biblia, fuera de Génesis, donde las mismas manos de Dios tocarán nuestras mejillas para sacarnos para siempre. Gloria a Dios. En la creación, Dios creó al hombre con sus manos y le dio vida. En el momento cuando la ciudad se establecida,
Dios enjugará nuestras lágrimas con sus manos, como un símbolo de que el pasado no nos alcanzará más. Ya no habrá separación, ya no habrá necesidad de llorar los muertos, ya no habrá dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y saben qué se cumple? El cuadro que comenzamos a ver esta mañana cuando estudiamos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Qué cosa? Convertidos, pues. ¿Y qué cosa? Viviréis. Dios no quiere que nadie se quede fuera. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy todos nosotros tenemos el privilegio de entregarnos a Cristo Jesús. Vi un cielo nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, ¿qué cosa? Y la primera tierra pasaron. ¿Y qué pasó con el mar? No existía más. Hace un tiempo fuimos a Patmos. Y usted, cuando se sube a los montes más altos de Patmos, usted tiene la oportunidad de divisar alrededor de la isla el mar. El mar que apresaba a los cautivos que se llevaban ahí y nadie podía escapar. El mar como un límite y separación de las familias amadas que quedaban en las distintas ciudades del Asia Menor cuando el emperador tiraba a los cristianos en esa prisión. Y cuando Juan está describiendo la santa ciudad, él dice: ya no habrá mar, porque no habrá separación entre nuestros familiares. Gloria a Dios. Ya no habrá nada que nos impida estar rostro cara a cara delante de Jesús. Ya no hay separación, ya no hay sufrimiento. Todo pasará. Y entonces se cumple, dice Juan: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía que: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos en el Edén. Es exactamente ahí donde Dios nos quiere volver a llevar. Al Edén. Génesis 1:2. Sin serpiente, sin dolor, sin separación, sin sufrimiento. Hay una obra que Dios quiere terminar en nosotros, y es juzgarnos para darnos el perdón y la restauración que todos necesitamos. ¿Cuántos queremos decirle a Dios como el salmista: júzgame, oh Dios? Amén. Señor, danos una nueva oportunidad. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, endereza mis pasos. Señor, ayúdame a tener mis ojos puestos en ti, autor y consumador de la salvación. Y no importa que las olas sean altas, si Él está en un bote, llegaremos al reino de los cielos. ¿Habrá pruebas? Siempre las habrá. Pero si Él está con nosotros en el barco, cruzaremos al otro lado. ¿Cuántos queremos reconsagrar nuestra vida a Dios hoy? Vamos a orar entonces, vamos a dar de rodillas lo que pueden y lo que no. De que nosotros, aún estando vivos, podía haber un evento ya en el cielo donde nosotros podíamos quedar sellados para la salvación, okay. O estar perdidos. Estando vivos, ya ser condenado o sano. Sí. Ok, déjame por lo menos explicar esto de la siguiente forma. Es real de que en el pasado algunos predicadores enseñaron de que nuestra condición delante de Dios dependía de un día que nuestros nombres pudieran ser llamados, y que entonces si ese día pasaba, entonces mi caso estaba decidido para siempre. Yo voy a explicar esto de la siguiente forma. Un día, los discípulos fueron a hacer obra misionera. ¿Se recuerdan un día? Lucas.
Y entonces de allá vino y dijo: Señor, en tu nombre, mira, había una mujer con fiebre, oramos, se sanó. En tu nombre, Señor, encontramos un endemoniado, lo expulsamos y quedó libre. En tu nombre hicimos. Y al final, Jesús lo aplaudió. No. Bien hecho, bravo. No. Jesús dijo: mira, les digo algo. Todo eso que ustedes están haciendo en mi nombre está bien. Pero asegúrense que sus nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. ¿Qué estaba diciéndonos Jesús con eso? Muchas cosas. Primero, no existe una vez salvo, siempre salvo. Esa es la primera lección que le estaba dando a los discípulos. Y Jesús sabía por qué le estaba respondiendo así. Porque existía ese concepto de salvos por obras. Y si hiciste buenas obras, estabas protegido. Bíblicamente, como yo presenté, mientras nosotros vivimos, tenemos el privilegio de ser alcanzados por la gracia de Dios. Entonces hay una fase del juicio. Déjame ilustrarlo con eso también. Señor, queremos ser más importante, ¿verdad? Un puentecito para mí ahí, tu gobierno. Necesito ser director de educación, secretario de finanzas. ¿Qué pasó de Jesús? ¿Trajo a quién? A un niñito. ¿Y qué dijo Jesús? Hay que ser. Y en otra ocasión entonces usó la analogía: el que afecte a uno de estos más pequeños, mejor le sería, ¿qué cosa? Atar su cuello a una piedra de molino. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué? Porque los ángeles de estos pequeños ven la faz de mi Padre todos los días. ¿Qué estaba Jesús enseñándonos? Diariamente los ángeles testifican de nosotros delante de Dios. En otras palabras, todos los días yo estoy actualizando mi relación con Cristo Jesús. Y el cielo testifica. Entonces al final, ¿qué dice Jesús? En Apocalipsis, no leí ese texto. El que no se avergonzare delante de quién, de los hombres, yo tampoco, ¿qué cosa? Me avergonzaré delante de mi Padre. En otras palabras, permanentemente, o tú eres un siervo de Jesús o un esclavo del pecado. Entonces, no existe tal idea bíblica de que un día fue suficiente para tu salvación, o que un día fue suficiente para tu perdición, a no ser que tú cometas el pecado imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? Rechazar la obra del Espíritu Santo, que es perdonable si te arrepientes. ¿Está claro? En otras palabras, nadie es tan malo ni se ha ido tan lejos que no puede ser alcanzado y transformado por la gracia de Cristo. Eso no es cierto. Voy a la segunda pregunta, que fue las tres esferas. ¿Tres? ¿Perdón? Sí. Este está relacionado con esta. Ok. Pienso que esa incógnita es válida. No, por varios años se mantuvo viendo que yo realmente usaba los temas. Así es. O sea, que es algo de día a día. Claro. Si el justo se apartar de su justicia, no le serán contadas su justicia. Si el pecador se apartar de sus pecados, no le serán contadas sus impiedades. Ezequiel y la teología de causa-efecto, sea perdón y sea arrepentimiento, perdón, abandono de la gracia y de condenación, es muy claro. Lo que vale es mi presente. Es mi actitud hoy delante de Dios. Y eso es lo que depende. Claro está. Si yo estoy respondiendo a la gracia de Dios, y esto es importante, y voy a cerrar tu pregunta con esto. Si yo estoy respondiendo a la gracia de Dios, será evidente para los demás.
¿Para quién será evidente? Para los demás. Así como la analogía que usé. La muchacha encinta en 2 meses, también nadie lo acepta. 3 meses, 4 meses. ¡Oh, pero tú sí estás gorda! No, es que está embarazada. Así será la obra de Dios en la vida del pecador. Puede ser que cuando Dios comience a trabajar en tu vida, ni tu esposa, ni tu padre, nadie nota. De repente, oye, pero Azul está distinto. Oye, ¿viste cómo está reaccionando? La gracia de Dios está trabajando en tu vida. Amén. Y eso es una obra que dura mientras vivimos aquí en la tierra. Por eso es que mientras nosotros vivimos, hay una página abierta que yo actualizo cada día desde aquí con mi Cristo. La segunda pregunta fue las esferas. En el santuario, yo no expliqué esto exhaustivamente, pero voy a mencionarlo así. ¿Cuál fue el primer santuario aquí en la tierra? ¿Copia de cuál? ¿Del verdadero que está dónde? Nosotros no sabíamos toda la historia porque no era necesario conocerla. Una vez el pecado entró, entonces Dios especifica. Entonces lo que voy a explicar es lo siguiente, para que entiendan. Cada vez que el sacerdote entraba al santuario, él respiraba y decía: estoy en el Edén. Estoy en el Edén porque toda la simbología que está aquí, ¿recuerda qué cosa? Entonces así lo voy a explicar históricamente en la Biblia para que lo puedas entender. Dios, cuando le pidió a Moisés que hiciera el santuario, era para repetir una experiencia que él y el pueblo tuvieron. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Éxodo 19 habla que Moisés se encontró con Dios y luego Dios le da los mandamientos. Y luego entonces, dice el texto, lo explica, que en un momento dado Moisés escogió un grupo de jóvenes para que hicieran sacrificios al pie de la montaña. Y entonces un grupo de ancianos subió con él hasta la mitad de la montaña. Y Josué continuó con él un poquito más. Pero a la cima de la montaña, donde estaba la presencia de Dios, solo Moisés entró. ¿Qué era lo que estaba simbolizando? Las 3 esferas que existían en el Edén. Y ahora en la montaña, tú miras la montaña y la divides. Al pie, el atrio. Estaban los hombres haciendo sacrificio. En el medio de la montaña, los sacerdotes, los ancianos, en el lugar santo. Y Moisés solo subió al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Ese mismo modelo bajó en el tabernáculo. ¿De dónde venía? Del Edén. Y las mismas 3 esferas se establecieron en el tabernáculo del desierto y luego el templo de Salomón. Cuando Cristo viene y es sacrificado, crucificado en la cruz, Él no es crucificado en las inmediaciones del templo, sino que es crucificado a las afueras del templo. ¿Por qué? Porque el atrio ya no era el lugar donde el altar estaba, sino el mismo atrio que existía en el mundo cuando el Edén estaba antes de la entrada del pecado. La tierra, el huerto del Edén y el medio del Edén. Entonces Cristo muere en el atrio que corresponde ahora a toda la tierra. ¿Y qué es lo que está en el cielo? El lugar santo y el lugar santísimo, a donde Cristo nos quiere llevar. Entonces ahí podemos entender esas mismas esferas como continúan hasta el día de hoy. ¿No sé, está claro eso? O sea, que el altar estaba en la cruz del Calvario. Claro, y fue crucificado en las afueras de lo que era el compendio o el complejo del templo. Porque ya el atrio no era el atrio, sino toda la tierra. Y para entrar al lugar santo había que pasar el lavado. Para entrar a la santa ciudad tenemos que cruzar el río. Así es. En otras palabras, nadie puede entrar al lugar santísimo sin antes pasar por la cruz del Calvario. Es el primer proceso. Así que nadie que no acepte a Cristo y es bautizado no puede entrar al lugar santísimo. Así de sencillo. Nadie puede volar ese proceso.
que creo que Elizabeth tiene una pregunta sin orden. Esa es la tercera, la hermana Inocencia. Faltan dos. ¿Quiénes se animan? Una, la hermana, y ahí concluimos. Ok. Ok, ahí está la cosa. Elizabeth. Con la primera pregunta, cuando la Biblia declara que vamos a tener un tiempo de gracia y cuando dice que el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto, estamos, se supone que ahí está declarando en una etapa que estamos vivos y aún ya siendo injusto ya no tengo tiempo de gracia. ¿Cómo se relaciona con lo que usted explicó? Ok, yo está bien, no expliqué todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿verdad? De la fase del juicio correspondiente a cuando Jesús salga del lugar santísimo, pero lo voy a explicar así. Es real, una vez Cristo sale del lugar santísimo, Él deja su ropa sacerdotal y entonces se coloca su ropa, ¿qué? Real. Ahora ya le voy a decir un secreto. Y voy a usar la analogía de Jacob para explicar esto. La historia de Jacob. La experiencia que tuvo Jacob de sufrir una noche es la ilustración de lo que podrá pasar con el pueblo de Dios en el momento antes de Cristo aparecer. Entonces escuche bien lo que voy a decir. En ese momento es real. Cristo no estará intercediendo en el santuario celestial, pero usted no será abandonado a la merced del enemigo, así como Jacob no fue abandonado en esa noche de tribulación. ¿Quién estuvo con Jacob en la noche de su tribulación? Dios mismo. Pero el ángel le va. Dios mismo. Lea Amós. Y Amós dice: y luchó con Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo estará con nosotros. Amén. Si nosotros no tenemos que afanarnos en esos instantes que nadie sabe cuándo van a ocurrir, pero lo que sí, yo necesito afanarme en una sola cosa. De modo que si alguno está en Cristo, no hay condenación. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Cuál ha de ser mi afán? Estar en Cristo Jesús. Amén. Permanecer fiel a Él. Es decir, no tendré un intercesor en el cielo, pero el Espíritu Santo estará a mi lado, porque yo he sido confirmado en ese proceso judicial. Amén. Entonces, ¿cuál será mi angustia de Jacob? Yo no sé. ¿Todos la pasaremos? Yo no sé. Pero lo que yo sí necesito entender es que cuando la prueba viene, Dios está a mi lado. Amén. Y Él nunca nos va a abandonar. Es algo totalmente... lo voy a explicar así. A mí me gusta ilustrar esto. Usted conoce la ilustración, pero es bueno. Somos más que vencedores. ¿Más que qué? Vencedores. Eso es claro, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es un vencedor? Que gana, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven boxeo, verdad que no? Pero no le pelota, pastor. Pelota, ¿verdad? Deja a esos puertorriqueños tranquilos ya. Pero en un ring, ¿verdad? En un ring que hay un boxeo, tú no ves un boxeo, ¿verdad? Pum, pum, 10 rounds. Y al final, uno con este lado más para arriba, el ojo así, negro, no ve nada. Ese fue el que quedó parado. Le levanté la mano, vencedor, para el hospital. Él es un vencedor, ¿y para qué va? Y el perdedor. En un maratón. Vencedor, cruzó la raya, se desmayó del otro lado de la raya, ¿para dónde va? Para el hospital. ¿Usted entiende? Pablo ahora dice: vosotros sois más que vencedores. ¿Por qué? Porque al cielo usted va a llegar y ya Cristo pagó por tu condena. ¿Quién va a tener las cicatrices? Cristo.
Cristo Jesús. Vamos a llegar limpios, no importa la tribulación que supuestamente tengamos que pasar. Somos más que vencedores, porque no tenemos que sufrir lo que Cristo sufrió por nosotros. ¿Más o menos? Ok, ¿una pregunta más? No, 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 lo que pasa es que ella está hablando. Ella estaba hablando, que va a llegar un momento en que sí, habrá personas selladas para el eterno, claro. Y otra que esté condenada. Ok, sí, yo entendí eso perfectamente, y yo también les voy a decir un secreto a ustedes como miembros de la iglesia. ¿Quién es el juez del universo? Mantenga eso en mente. Ya. ¿Eso es todo? Usted y yo no somos jueces. ¿Quién es el único juez? Cristo. ¿Pero qué pastor es ese muchacho? Déjale eso al hermano Cristo, que le deja trabajando con él. Nosotros no somos ni seremos hasta el momento que lleguemos al cielo, jueces. Mientras tanto, estamos siendo partícipes del proceso de la salvación. Es lo que puedo decir brevemente. Sí, mi hermano. De manera inocente, sí. La pregunta mía es algo que yo no entiendo. Está en la última fase del juicio que usted explicó. Es con el milenio. Sí. La tercera venida. Esa es la sexta fase. Sí, la sexta. La sexta. Pero es la tercera venida de Cristo. Exacto. Cuando dice, la Biblia dice que Satanás será suelto después del milenio por un poco de tiempo. Así es. Y que saldrá a engañar a las naciones. Yo no entiendo cuál es el tiempo y cuáles son las naciones. Claro, el término naciones está tomado de muchos contextos del Antiguo Testamento. Los goyim, como es el término hebreo, para hablar de todos aquellos que no sirven a Dios. Pero es la idea de Gog y Magog de Ezequiel. ¿Ok? En la confederación contra el gobierno de Dios y su pueblo. Entonces, Apocalipsis es un libro que está alimentado del Antiguo Testamento. Entonces, esa frase de las naciones se explica en el contexto que todos aquellos que constituyen las tantas naciones que han existido, en ese momento recibirán la última influencia de Satanás. Y él los va a enlistar para tratar de pelear contra Dios. Y ese va a ser su último intento de arrebatar el trono de Dios. Y ahí que va a ocurrir entonces, como Dios va a neutralizar su intento, y aún los que lo seguían se darán cuenta que fueron engañados en esta vida y aún en ese momento cuando son resucitados los malos. Nosotros no podemos describir cómo él va a engañar a todos, pero él lo hará. ¿Sabe por qué, hermano Inocencio? Porque los ángeles en el cielo fueron engañados de tal forma que ellos no sabían que habían sido engañados. Palabras de vida del gran maestro explica que el engaño de Satanás fue tan sutil que las mentes perfectas de los ángeles no comprendieron la naturaleza de su engaño. Pero fueron engañados. Entonces, yo no expliqué esto así, pero cuando Cristo muere en la cruz, y esto es importante entenderlo, cuando Cristo muere en la cruz, dice la sierva de Dios, empezando todas las gentes, que las últimas simpatías que existían entre ángeles en el cielo y Lucifer fueron rotas por la eternidad. ¿Por qué? Porque en el cielo hay ángeles que un día estuvieron del lado de Lucifer, pero cuando el Padre demandó adoración pública, ellos pasaron al lado del Padre. Y no pudieron entender la naturaleza de la maldad y del pecado hasta que vieron a su Creador expirar en la cruz del Calvario. Y a ellos entendieron, realmente Satanás es malo, realmente el pecado es malo. Por eso es que los ángeles han estado atentos a este conflicto entre el bien y el mal y a este proceso de la salvación. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros no sabemos, pero él es un ser capaz de hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Pero es un ser derrotado por Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra certeza.
La hermana, y aquí con el hermano terminamos. A ver, hermana, su pregunta. Sí, mi pregunta es la que yo tengo, porque siempre dice que cuando Cristo venga, todo volverá a lo que va a pasar. Pero yo he escuchado también que dice que trata de estar en la primera expresión, porque en la segunda solamente van a adelantarse los perdidos. Entonces, es como una cosa. Muy bien. En Daniel 12 habla de algo, voy a explicarlo así de forma sencilla. Nosotros leímos, no leí ese texto de Daniel 12, pero la sierva de Dios en el conflicto de los siglos explica un poco la cita de Daniel 12 para explicar algo. Daniel 12 anticipó la resurrección, donde se menciona que buenos y malos van a resucitar. En otras palabras, nosotros sabemos, basado en Apocalipsis 1:7 y en Daniel 12, que aquellos que torturaron a Cristo y que lo crucificaron tendrán que verle cuando vengan las nubes de los cielos. Es decir, eso es lo que nosotros entendemos según Daniel 12, Apocalipsis 1:7 y otros lugares, que es una resurrección especial para ese grupo específicamente. Ahora bien, todos aquellos que no participaron de la primera resurrección, que han muerto a través de todas las edades, serán levantados en la segunda resurrección como grupo total. Pero de esa totalidad hay un grupo minoritario que verá a Cristo venir en las nubes de los cielos. Y eso es lo que nosotros entendemos basado en la Biblia y el Espíritu de profecía. Son dos grupos diferentes. Una pregunta más. ¿Terminamos acá? No. ¿Ok? Todas las preguntas que ustedes y yo tenemos, manténganlas. Porque Jesús las va a responder a su amén. Yo les aseguro que Él se deleitará respondiendo nuestras preguntas. Amén. Porque Jesús no está atemorizado de preguntas. Porque Él tiene las respuestas a todas las preguntas. Amén. Y Él sigue siendo por eso las respuestas a la pregunta de tu alma, de tu corazón. Así que, sobre todas las cosas, mantengámonos confiados en Dios y en su juicio, porque el objetivo de su juicio es dar el reino a los santos de la gracia. ¿Cuánto le agradecen al pastor? Antes de que Cristo venga a responder nuestras preguntas, ¿le gustaría ustedes que el pastor venga a responder algunas preguntas más otra vez? Con el paso del tiempo, pastor, para que nos aparten en la agenda. Oh, el pastor va a hacer dos preguntas ahora. ¿Ustedes quieren hacer preguntas a él? Él va a hacer dos preguntas para y le va a regalar a alguien estas dos creencias. Pastor, ¿sus preguntas cuáles son? Ok, la primera pregunta es, ¿cuáles son las fases del santuario? Oh, y las siete fases, la segunda. A ver, lo voy a explicar. Ok, las siete fases, a ver. Juicio antes de la cruz. Juicio en la cruz. Juicio durante nuestras vidas, van tres. Juicio en el milenio. Juicio en la segunda venida. ¿Se lo ganó, hermano? Sí. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Pasó la pregunta, dígame usted. Sí, la última. Aquí viene el pastor. Pastor suave, pastor. ¿A qué se refiere la frase aquí que viene en las nubes de los cielos? El Hijo del Hombre. Ok, hermana. A la segunda venida de Cristo. Ok, muy bien. Vamos a estar de pie y vamos a cantar el Hijo.